12:51 minutos de este jueves 11 de febrero. Ayer, Ganemos Colmenar hacía público un comunicado tras conocer una nueva citación en el juzgado para el alcalde y varios concejales populares, tanto de este como de anteriores equipos de gobierno. Ganemos solicitaba que se dé explicaciones acerca de esa nueva citación, si existen nuevos expedientes investigados en el proceso y que se hable de ello en un próximo pleno. El alcalde respondió ayer a ese comunicado señalando que se trata de una campaña de desprestigio de Ganemos Colmenar, que dice esta formación ha tenido acceso a todos los expedientes estudiados. Vamos a conocer, a charlar hoy unos minutos después de esas declaraciones del alcalde con el portavoz de Ganemos Colmenar, que es Mariano Martín. Mariano Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia, y gracias por dejarnos ejercer este derecho de réplica. Bueno, siempre abierto el derecho de réplica a través de nuestra emisora y, como decimos, bueno, pues en ese tema que comenzaba con ese comunicado de Ganemos, ayer conocíamos la respuesta del alcalde de Colmenar y, si le parece, vamos a destacar unos segundos de esa entrevista que teníamos ayer con Jorge García haciendo referencia al comunicado que habían ustedes emitido. Estamos ante una nueva campaña de desprestigio de Ganemos Colmenar hacia este ayuntamiento, algo que llevan haciendo 7 años y que es lo único que hacen. La verdad es que es triste ver cómo un partido político basa su trabajo en el desprestigio y a que lo único que dedica su tiempo es a grabar un minuto diario de vídeo, ¿no? Es una pena porque son expedientes judiciales que ellos ya han tenido acceso a todos y cada uno de ellos, porque así los solicitaron y se le dio acceso a todos y cada uno de los procedimientos judiciales. Es algo de lo que yo informo constantemente y que siempre me ha alegrado de que por fin se abran estos procedimientos judiciales que están en curso y que vienen de hace 7 años y los cuales el señor Martín, entre otros miembros de su grupo municipal, han tenido siempre acceso. Pues esa era parte de las declaraciones. Se pueden recuperar la entrevista completa en nuestra página web en madridnorte24horas.com, pero queríamos conocer también la reacción de Ganemos Colmenar a esas declaraciones del alcalde. Habla de campaña de desprestigio por parte de su formación. Bueno, pues yo lo que entiendo es que el alcalde lo que debe hacer es ceñirse a contener una nota de prensa. No es ninguna campaña de desprestigio. Es que nosotros queremos saber y queremos estar informados de por qué se les está citando al juzgado y cuáles son esas licencias de primera ocupación que están en entredicho. Nos acusa también de desprestigiar a las instituciones por hacer este tipo de denuncias, que nosotros no pensamos que sea una denuncia, sino simplemente una información. Bueno, pues lo que desprestigia a las instituciones es hacer las cosas mal, no denunciar cuando las cosas se están haciendo mal. Y lo único que queremos es conocer, y no vamos a entrar en las acusaciones personales, porque es precisamente lo que pretende el señor alcalde, que es no hablar del asunto, que son los asuntos judiciales por los que están siendo investigados. Que además es que dijo una serie de cuestiones que no se ciñen a la verdad y que no son ciertas, y por eso es importante aclararlas, ¿no? ¿Qué le gustaría aclarar? ¿Qué cree que no es cierto de lo que ayer decía el alcalde? Él dio a entender que se trataba del mismo procedimiento de las 16 licencias de primera ocupación por las que van a ser juzgados ahora en marzo, y no es eso. Nosotros pedimos información sobre otro procedimiento judicial distinto, sobre independiente. Se trata de nuevas licencias de primera ocupación investigadas y no sabemos ni cuántas son ni cuáles son. Lo que sí sabemos es que tiene elementos comunes a esas otras 16 por las que se les va a juzgar. Elementos como que eran contrarias al plan general, que tenían un informe técnico y jurídico desfavorable, que no se motivaban en Junta de Gobierno porque se obviaba la normativa urbanística y además normalmente eran tratadas fuera del orden del día y sin dar traslado a disciplina urbanística. Pero lo sabemos por una investigación previa de muchas otras licencias que ha hecho Ganemos, una investigación que ha hecho Ganemos sobre distintas licencias concedidas en otras juntas de gobierno. Pero que quede muy claro, no son las 16 por las que se van a juzgar en marzo, son otras. Y luego tampoco es cierto que no pueda firmar el alcalde sin ruborizarse, que ya hemos tenido accesos a todos y cada uno de los expedientes, porque es que ni siquiera tenemos conocimiento de los asuntos por los que están siendo investigados. Sí tuvimos acceso a los expedientes de esas 16 licencias de primera ocupación por los que se les va a juzgar ahora, pero teníamos acceso porque sabíamos cuáles eran, y ahora lo que pedimos son que nos informen de cuáles son para poder pedir los expedientes, porque difícilmente podemos pedir unos expedientes de unas licencias que ni siquiera sabemos cuáles son y que no hemos conseguido que nos den una explicación de cuáles son.
Así que, bueno, por lo que le pedimos al alcalde es que haga un ejercicio de transparencia. Nosotros somos muy partidarios de la presunción de inocencia, pero estamos muy en contra de la opacidad y de la falta de transparencia. Y lo primero que tiene que hacer es darnos una relación de esos expedientes, esas licencias de primera ocupación que están en entredicho. Por lo que voy entendiendo, ¿creen que es otro procedimiento, no el de marzo, o que en el procedimiento de marzo se han añadido nuevas licencias? No, no, es otro procedimiento distinto. En el procedimiento de marzo, en el procedimiento de las 16 licencias de primera ocupación, se les va a juzgar ahora, en marzo. Y ahora hay otras que tenemos que saber cuál es el resultado de la instrucción, que precisamente creemos que eso es lo que se les va a notificar esta semana. Si se archiva la causa, que todos deseamos, o si se abre un nuevo juicio oral por otras licencias de primera ocupación que desconocemos cuáles son. Y además es que pedimos que nos den unas explicaciones que ya se han dado en otras ocasiones. Es que en mayo de 2016, Jorge García, que no era alcalde de Colmenar Viejo, en aquel entonces firmó un escrito solicitando al anterior alcalde que convocara un pleno extraordinario para dar información pública de esas 16 licencias por las que se les estaba investigando en aquel entonces. Y de eso sí que nos informaron. Y ahora lo que le exigimos al alcalde es que nos dé información pública de las otras que no son esas 16, tal y como se hizo en el cuando era alcalde Miguel Ángel Santa María. Portavoz, si cree que esta citación es a raíz de otro procedimiento judicial, pide información sobre ella, porque no sabe muy bien el contenido de esa nueva citación, ¿cómo saben que existe ese otro procedimiento? ¿Cómo ha podido acceder Ganemos a esa información? Bueno, pues a nosotros nos han comentado simplemente que tenían constancia de que estaban citados todos. Ya denunciamos en su día, porque también pasaron por los juzgados por estas mismas licencias que no sabemos cuáles son, y pasaron en su día para comunicarles que se había una investigación y que había una denuncia de fiscalía. Ahora, más o menos por el tiempo y por el tiempo transcurrido y el momento del proceso judicial, entendemos que debe de ser el momento en que les comuniquen si se va a abrir o no se va a abrir el juicio oral, que no lo sabemos. Y es que además no estamos pidiendo información sobre unos asuntos que sean unas imputaciones personales por presuntos delitos de prevaricación de personas individuales que lo son, pero es que esos presuntos delitos se han cometido en el ejercicio del cargo de concejal y de alcalde, y por eso es evidente que tenemos derecho a saber además cuál es el régimen jurídico en el que se encuentran esas construcciones, que ni siquiera sabemos determinar cuáles son esas construcciones. Se encuentran, si están fuera de normativa urbanística y es un hecho probado o se considera un hecho probado, están fuera de ordenación, no están fuera de ordenación, porque los propietarios también lo tienen que conocer, porque deben de saber si, por ejemplo, pueden realizar obras o no pueden realizar obras en función de si están o no están fuera de ordenación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es una información a la que debemos tener acceso. Y bueno, la notificación pues nos ha llegado por gente que es conocedora de que se va a abrir este, de que se les ha notificado, pero que evidentemente no tiene constancia tampoco como nosotros de la misma notificación. Mariano Martín, nos quedamos sin segundos, pero estaremos atentos a todo cómo se va desarrollando esa información. Gracias, llegamos al boletín. Hasta Muy bien, muchísimas gracias y nada, buenas tardes, Sonia.